Cuando iba a la selva de los ingleses estaba con mi viejo. Estábamos en un restaurante de la costanera. Yo estaba de viaje de egresados, así que lo vi en Bariloche, en el comedor del hotel. ¿A dónde estaba? En los 36 Villares. Siempre mirábamos los partidos ahí. Estábamos en familia, en Banfield, en la casa de mis padres. Y estábamos en la casa de la vieja. Y me acuerdo que de repente volaron los ravioles por el aire. Mira, si te lo cuento se me pone la piel de gallina todavía. Yo estaba en el Azteca. Dios quiso que esté en el Azteca, viendo a Dios. Yo estaba atrás del arco y sentí que estaba retratando una obra de arte. Yo estaba trabajando ese domingo y trabajaba de juez de línea. Yo estaba atajando ese día y veía como Diego se hacía cada vez más chiquito y a la vez cada vez más grande. Y yo estaba corriendo atrás de él. Con la barba parecía Jesús corriendo detrás de Dios. Yo estaba en mi campo y cuando le paso la pelota, él hace un paso de baile. Y ya no puedo creer lo que estoy viendo. Yo venía por el medio, prácticamente sin marca, porque todas las marcas se las llevaba él. I was at the other end of the pitch. And then past Fennec, and then past Terry Butcher, and all of a sudden I was thinking, oh no. ¿Dónde estaba yo? Yo en ese momento estaba caído entre dos iglesias, levantando un pueblo.